Sí, porque pues, nos cuesta dimensionar aquí el tamaño del daño. Ahora, ¿cuál es la falta, en todo caso, de que en una oficina se tengan esos paquetes? ¿Cuál es la falta? Volantes. Esos volantes, ese material. Derivado de la denuncia, nosotros tenemos que acudir a todas las diligencias. Y por supuesto, al recibir esto, nosotros vamos a realizar las investigaciones necesarias a rendir y a llamar a la gente que sea necesario, pedir la documentación, y sobre eso podremos determinar cuál es la conducta irregular que esté cometiendo. De acuerdo, pero en este caso ustedes acuden por una denuncia ciudadana. Entendemos cuando acuden porque hay una persona quizás secuestrada, pero esta movilización porque había paquetes. Bueno, impresos, es lo que a nosotros nos cuesta entender. Finalmente eran unos impresos los que estaban ahí. Es que es importante conocer el origen de la historia. Yo llego directamente caminando por mí mismo, o sea, contigo, sí. Es decir, con la contralora, con la titular del gobierno de control de Cuauhtémoc, entramos los dos caminando, pedimos acceso, nos abrieron la puerta, pedimos información, nos dijeron que la dirección, la oficina de la directora general era tal. Entonces llegamos exactamente donde habían dicho que estaba la información, estaba ahí. Llegó posteriormente el director general jurídico, hubo una serie de discusiones respecto a temas técnicamente jurídicos, meramente jurídicos, temas técnicos, y posteriormente llegó la alcaldesa ya con una actitud, podemos decirlo, muy agresiva, muy molesta, y empezó a llegar gente de la alcaldía, y a increparnos, y a decirnos que estamos fuera de atribuciones, y yo me parece que la movilización fue posterior y derivado de la reacción de la propia alcaldía. No fue que nosotros la hayamos llevado. Y por eso habría llegado, suponemos, vamos a preguntarle a la policía de la Ciudad de México, por eso habría llegado la policía para resguardarlo. Pero aquí vuelvo a la pregunta, por una denuncia ciudadana de que hay paquetes, es decir, material impreso. No hay personas, no hay armas, no hay drogas, sino que hay unos impresos. ¿Se presenta el secretario de la Contraloría? Pero es importante, Ciro, mencionar que atendemos todas las denuncias ciudadanas. El órgano interno de control de cada una de las dependencias de entidades, de las dependencias de los entes y de las alcaldías, es responsable de dar respuesta. ¿Qué sucedió en este caso que me llamó la atención? Yo me encontraba en mi oficina y me dijo esto, le dije, bueno, te voy a acompañar para ver qué es lo que está pasando. Muy buenas noches, amigos que nos sintonizan en el canal Informa 24 de su buen amigo Charlie. Sean bienvenidos a esta transmisión hoy 27 de enero del 2023. Ciro cae en lo más bajo. En esta entrevista se revela que le pagaron. Sin más vergüenza, se atrevió a defender lo indefendible a la buchona de Santa Cruz. Y ahorita vamos a terminar de ver esta entrevista. Vean cómo insiste en decir que no hay ningún delito. Según Ciro, no hay ningún delito, no se hizo nada malo. Lo que hace Sandra Cuevas es algo bueno, la hace una santa. Así de increíble el cinismo de estos chayoteros vendidos a los servicios de intereses de corruptos. Esto vamos a hablar en unos minutos, así que vámonos rápidamente al intro del canal para empezar. Muy buenas noches, amigos, sean bienvenidos a esta transmisión. Gracias a todos ustedes que se están sumando al chat, bienvenidos. Y por supuesto, también un cordial saludo a los que posteriormente vean esta repetición. Ciro, la verdad, cae en lo más bajo. Este es el periodismo que se vive hoy en día, donde viendo que sí hay delitos, pues Ciro dice que no ve por qué habría un delito en que hayan esos paquetes. Después de los sabotajes al metro, después de el montaje de un secuestro de una chica que planearon las mismas paniasis y las pianistas, y resulta que dice Ciro que no hay delito por esto. Vamos a seguir escuchando esta entrevista que le hace al contralor, porque ahora resulta que Ciro pinta al contralor como el malo de la película. Escuchen ustedes. No, pero en realidad, insisto, llegamos los dos en un ánimo de saber qué era lo que sucedía. ¿Qué pasó? Que está derivado de la Los paquetes, de la ustedes dieron fe de que ahí estaban y los dejaron. O se los llevaron. Sí, claro, porque posteriormente llegó la fiscalía. Yo di aviso a la fiscalía. ¿Pero por qué? Bueno, son asuntos electorales, José. Sí, por supuesto. Digo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que ellos determinen, que ellos dieran fe, que ellos constaten. Yo tengo la obligación en el momento de considerar algo que se considera regular. Híjoles. Pero ahora, aquí la cosa, sé que no es una pregunta para usted, pero ¿por qué la autoridad se lleva unos impresos en un momento, con el contenido que sea, en un momento en que no hay elecciones, no estamos en proceso electoral? ¿Cuál sería la falta? No, no entendemos. Contra una ciudadana o una gobernante que hasta donde sabemos no es candidata de nada. ¿Qué preocupación? Si algún día alguien está escribiendo un texto muy crítico contra X funcionario, por una denuncia ciudadana, ¿va a llegar la autoridad?
o está preparando un libro y tiene algunos ejemplares, va a llegar la autoridad. Es lo que no entendemos. No estamos en un momento electoral. No hay la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hasta donde sabemos, no es candidata. Es precandidata, es precandidata. Y llega la autoridad porque por una denuncia ciudadana hay unos impresos con el contenido que sea, ¿eh? Con el contenido que sea. ¿Llega la autoridad por eso? ¿A una oficina pública? Eso es lo importante, Ciro, a eso iba. Sí. Es que estás mencionando que una persona que está redactando un libro. No, en este caso es una oficina pública. Son oficinas, es una alcaldía y es una dirección general de participación ciudadana, de bienestar social, de desarrollo social. ¿Qué significa? ¿Qué tiene que ver esos elementos en esas oficinas? Por eso me llamó la atención. Le pregunto entonces, sabemos que es difícil la relación con la alcaldía Cuauhtémoc y en especial con la alcaldesa, pero ¿no procedía preguntarles, oigan, que tienen un material así? ¿Por qué el recurso de autoridad? De fuerza, ¿no? Sí, repito, yo no le haría estas preguntas si estuviéramos hablando de personas detenidas, de armas, de drogas, pero eran unos papeles, a fin de cuentas eran unos papeles. Con el contenido, diablo, con el contenido que sea, eran papeles. También que ignorar la denuncia ciudadana, pero me gustaría que enfoquemos también en el poder del ciudadano, en la denuncia, en poder atenderla, lo que sucede, y no perdemos que era un espacio público, en una alcaldía y en una dirección general de desarrollo social. Me parece que eso es importante. No debían de estar esa documentación ahí, no debía de tener eso, no lo debía. Pero, a ver, vamos a tener aquí una pausa, José, no sé si nos permite brincar la pausa, pero sí preguntarle e insistir el tema de por qué entonces supondríamos que esto es una causa de irregularidad, de delito, etcétera. Es lo que no entendemos. Sale, lo tienen perfecto. ¿Cuál es la irregularidad? ¿Cuál es el delito que supuestamente se debe investigar? Si nos ayuda luego del corte para intentar entender. Un par de minutos para concluir esta conversación. ¿Sí? Muchas gracias, Juan José Serrano, el secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México. Nosotros con una pregunta, ¿eh? Sí. No nos metemos Sandra Cuevas, Claudia Sheinbaum. ¿Por qué si se trataba de impresos, de papeles? Se dio ese acto de autoridad, nos dice el secretario de la Contraloría, que por una denuncia ciudadana y porque eso estaba, esos materiales estaban en una oficina pública. Aún así, yo dejo la pregunta para cuando regresemos de corte, bueno, pero eran papeles, ¿sí? Papeles, impresos. Vamos a pausa y retomamos esta entrevista, 8:20. Es una conducta irregular. Usted lo que fue es a dar fe de que había una conducta irregular, es decir, ese tipo de materiales en una oficina pública. Conducta irregular, probable conducta irregular. Ese tipo de, la producción de ese tipo de materiales o la distribución de ese tipo de materiales en una oficina pública, la que sea. Es correcto. Bueno. Pero puede no ser nada, José. Le pregunto, puede no ser nada porque, insisto, no estamos en año electoral. Porque si es delito electoral, ¿por qué es delito electoral si no hay un año electoral? ¿O se puede, además de eso, en tiempos no electorales, hacer ese tipo de, o incurrir en ese tipo de faltas? Mira, me gusta no adelantarme. Es muy pronto, como ustedes han sucedido anoche. Tenemos que diligenciar, tenemos que revisar el expediente, tenemos que actuar, tenemos que llamar a testimonio. Es decir, tenemos que realizar diferentes etapas de la propia investigación. Y por eso no me gustaría adelantarme, es pronto para decidir. Bien. Entonces, el material, digamos, fue asegurado por la autoridad de la Ciudad de México. Entiendo que por parte de la Fiscalía General. Por parte de la Fiscalía. Bueno, sí. Bueno, ¿usted se sintió en algún momento amenazado, en peligro? Pues mira, me llamó mucho la atención el nivel de agresividad en ese momento, porque con el director general jurídico, quien fue una persona con quien pude entender bien, digo, tenemos diferencias, pero como abogados siempre existen diferencias jurídicas. Pero de ahí a que salimos, la alcaldesa llegó una actitud muy agresiva, llegó con gente, con un comportamiento violento. Tengo que decir. Vimos las imágenes y las transmitimos anoche. En algún momento traté de salir, no me dejaba salir. Una policía privada, un policía que estaba al lado, no me dejaba. Le dije, oye, quiero salir. Estás afuera. Bueno, llévenme a mi coche entonces, ¿no? Y no me dejaron, entonces me arrinconaron, empezaron a presionar hacia la reja, pues yo me encontraba. Y, bueno, afortunadamente pude dar la vuelta. Y ya entonces fue cuando me di cuenta que había gente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces me ayudaron a salir en el camino, debo decirlo, me agredieron. En el camino sí me tocaron una que otra patada, una que otra puñetazo. Y bueno, pues me parece que es una actitud absolutamente irracional, ¿no? Jamás hubiera pensado que en una alcaldía se podía comportar la gente así. Y suponemos, eso habrá que preguntárselo a la gente de la Secretaría de Seguridad, que para evitar que eso se convirtiera en un hecho violento o que se diera una agresión contra usted o las personas que lo acompañaban, suponemos que por eso se dio el despliegue policíaco. Una vez que se fueron ustedes, la policía se retiró. Como ustedes pueden ver, defendiendo lo indefendible. Según Ciro, no hubo ningún delito y el palero, el perro faldero de Ciro dice... No, es lo que queremos saber, volvemos a la misma pregunta, ¿dónde estuvo el delito? Dice Ciro, no importa lo que haya impreso, era papel, o sea que si hubiera en un papel impreso mensajes de odio para Ciro, o como que ella es un asesino o lo que sea, no importaba, según Ciro. Si hubiera sido para él, hubiera dicho que lo investiguen, pero como no era él, es la jefa de gobierno, no importa lo que esté escrito, no está mal. Según Ciro, no hay delitos electorales, pero bien que chillan cuando supuestamente hay bardas con el nombre de hashtag es Claudia. Pero en esto, como no hay campañas electorales, según no es delito.
Ciro lo que no quiere ver es la realidad, o le, más bien se revela que le pagan para estar al servicio de los intereses de estos corruptos y sobre todo de esta buchona Sandra Cuevas. El mismo contralor, de hecho, cuenta que él llegó nada más con otra persona y toda la alcaldía se empezó a llenar de los porros de Sandra Cuevas. Incluso al final ustedes escucharon que el mismo contralor dice que lo patearon y lo golpearon. ¿Por qué no iba a ir la policía de la Ciudad de México? ¿Por qué no iban a ir los granaderos a protegerlo? Si se sintió amenazado y realmente sí, vieron cómo se portó la delincuente Sandra Cuevas y quería agredirlo, quería provocarlo. Aparte, si no era delito, si no era delito lo que hizo Sandra Cuevas, entonces, ¿por qué lo negó? ¿Por qué dijo que le habían sembrado esos flyers? Dice, esos flyers me los sembraron ustedes, ustedes lo trajeron. Vean ustedes. Leyenda que dice Claudia Sheinbaum, no lo haces tú, pero lo hacemos nosotros. Y eso, no hay nada que... Y es una campaña. Y es una campaña. 13 cajas con información, con muchos trípticos en contra de la jefa de gobierno. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué dicen? ¿Cuál es? Te lo tengo. No lo tengo aquí a la mano. Entonces, tráigalos. Pero solamente entre los en estos momentos están haciendo el ingreso para traer la documentación de la cual se habla. De este lado, por favor. De este lado. Eso lo trajeron ustedes, ¿eh? Ahí hay 13 cajas. Eso lo trajeron ustedes. Ahí hay 13 cajas. Eso lo trajeron ustedes. Hay 13 cajas ahí. Eso lo trajeron ustedes. Sí, claro, dice la tragedia es Claudia. Y dice más de 1800 incidentes en el metro desde 2002. Eso lo trajeron ustedes, pero después. Resulta que no lo trajeron ellos, sino que ella confiesa que sí, es de ella y lo reparte. Pero según Ciro no hay delito. Son los flyers que volanteamos todos los días. Ajá, todos los días. Flyers de lo que volanteamos todos los días. ¿Sí? No. Muy bien, dice Álvaro Delgado, la alcaldesa del PRIAN. Confesó que la propaganda contra Claudia Sheinbaum encontrada en la alcaldía de Cuauhtémoc es de ella y por tanto cometió delitos por el uso de recursos públicos. Ni modo que el INE México se siga haciendo Lorenzo Córdoba, igual que Ciro Gómez y su palero no entiendan que está con el recurso público del erario y de la alcaldía haciendo esos flyers y una guerra sucia y propaganda contra la jefa de gobierno. No creo que no lo entienda Ciro Gómez Leiva. El mismo Hernán dice, aunque Sandra Cuevas pretenda presentarse como una víctima perseguida, los elementos de la fuerza pública que intervinieron ayer y rodearon la alcaldía Cuauhtémoc, quizás demasiados, fueron a cuidar al contralor de la propia Cuevas y sus golpeadores que buscaron amedrentarlo. Y él lo platicó. Le pegaron, lo patearon. La misma gente que son los porros de Sandra Cuevas, pura gente que trabaja para ella, de la Unión Tepito, se presume. Aparte, otro delito, porque Ciro, cuando el presidente les debate, en la mañanera dice que el presidente genera odio, pero según Sandra Cuevas no cometió ningún delito al hacer esto. ¡Venimos a trabajar! ¿A quién le vamos a partir su madre? ¡A Claudia! Según Ciro, esto no es delito, no hay violencia, no hay generación de odio, no importa lo que esté escrito, no hay nada malo. Así la prensa chayotera y sicaria de la oposición. La verdad, qué asco de periodismo el que tenemos hoy. La verdad que Ciro y su palero han caído en lo más bajo y sin más vergüenza defendiendo lo indefendible. Y pues bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos en este corto informativo. Activen la campanita, denle en todas para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos. Y de igual manera compartan y difundan los videos para que esta información llegue a todo México y se sigan ardiendo los derechangos, claro que sí. Suscríbanse a los canales, compartan los videos y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias y buenas noches.